bienvenidos a todos los seguidores que siempre ven el canal YouTube. Viajando con Mr. Marrero, hoy les voy a ofrecer un taller de cómo almacenar las habichuelas secas que por lo menos duren 5 años o más. Hoy me encuentro en una de las partes montañosas de nuestra querida ciudad de Mayagüez. Nos encontramos en el barrio Leguízamo, en la casa del campo de Mr. Marrero, donde aquí estamos aproximadamente a 900 pies de altura a nivel del mar, donde este hermoso paisaje se ven los pueblos de Aguada, Moca, Rincón, Añasco, Mayagüez y parte de Cabo Rojo. Y continuamos viajando con Mr. Marrero, y no se vaya nadie, que vamos a comenzar este tremendo taller de cómo almacenar habichuelas que duren por lo menos 5 años o más. Gracias. Como dije anteriormente, le voy a ofrecer un pequeño taller de cómo almacenar habichuelas secas que por lo menos duren 5 años o un poquito más. Bueno, los ingredientes que vamos a utilizar es pues habichuelas, hojas de laurel, ajos, varios dientes de ajo. Vamos a usar algodón, papel de aluminio, alcohol y un instrumento que yo le digo como un lighter, ¿verdad? Que lo usa la doña para encender la estufa. Ok, perfecto. Y también vamos a tener un envase, que esto es como medio galón, para depositar la habichuela. Y yo cogí otro galón más y lo cogí, lo reciclé, ¿verdad que sí? Lo corté por la, más o menos hacia la parte de arriba, para formar como un cono. Y este cono lo vamos a unir con este medio galón plástico, porque estoy reciclando también, reciclando y reusando. Pues sí, porque hay que proteger el ambiente. Muy bien, lo unimos así para cuando yo vaya a echar la habichuela, pues me sirva de cono y la habichuela va a caer dentro del envase plástico. Pero antes de yo echar la habichuela, voy a echar dos dientes de ajo. Uno y dos. ¡Qué bien! Y además vamos a echar varias hojas de laurel. Vamos a echar por lo menos cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Muy bien, esto está quedando espectacular. Ok, unimos el embudo que preparé, que lo corté de este envase, porque estamos reciclando, y vamos a proceder a echar la habichuelita. Ahí está la habichuelita. Ahí lo tenemos. ¡Qué bien, qué bien! La hacemos así para aplanar bien la habichuelita, que quede firme. Ah, pues, antes de continuar ofreciendo este taller, les vamos a hacer una pausa porque le tengo un chistecito gracioso. Y continuamos. Gracioso. ¿Saben qué? Que yo voy a la funeraria a darle el pésame a una señora que falleció. Y yo, cuando entré a la funeraria, yo observé que estaba todo el mundo llorando, llorando y llorando. Y yo le dije a una de las personas: ¿y por qué ustedes lloran tanto? Y la persona me contestó y me dice: bueno, lo que pasa es que la señora que se murió se llamaba Goya, y si era Goya tenía que ser buena. Pues ese chiste. Gracias, y continuamos aquí con el taller de almacenar habichuelas Goya que por lo menos dure 5 años o un poquito más. Y continuamos. Bueno, como ustedes pueden observar, ya yo tengo casi un cuarto del envase lleno de habichuela. Ahora vamos a echar otro dientito de ajo, y echamos otro dientito de ajo, dos dientitos de ajo. Y comenzamos nuevamente y le echamos otra hojita de laurel. Y usted dirá, ¿y por qué Mr. Marrero le echa ajo y hojas de laurel? Eso es fácil, porque el ajo y la hoja de laurel le va a servir de repelente y va a evitar
que la habichuela coja hongo o que le dé gorgojo. Y por esa razón, estas habichuelas aquí van a durar por lo menos 5 años o más. Bien, sabemos que en Puerto Rico, en el día de hoy, que estamos hoy 25 de octubre del 2020, hacen aproximadamente desde el mes de marzo en adelante, que aquí se declaró el toque de queda por esa gran epidemia del COVID-19. Aquí en Puerto Rico ya se han contagiado alrededor de 60.000 personas y han fallecido alrededor de 800 personas. Y por eso que el mundo tiene que prepararse para el futuro, porque no sabemos qué puede ocurrir en el mañana. Y según hablan los historiadores y los analistas, que puede ocurrir una gran hambruna de proporciones bíblicas. En Estados Unidos ya se han contagiado alrededor de 8 millones de personas y hasta el día de hoy han fallecido 222.000 personas. Tenemos que protegernos, cuidar a nuestros seres queridos. Bueno, Mr. Marrero, vamos a hablar del taller de almacenar alimentos, pero es importante que se cuiden. Bueno, y ahora ya una vez que tenemos nuevamente el ajo, las hojas de laurel, vamos a proceder nuevamente a echarle más habichuela. Ahí, estamos reciclando el envase este, yo lo reciclé, el embudo también lo reciclé. Estamos reciclando y reciclando. Ok, perfecto. Pan de cantacito, quedó así. Ok, le vamos a echar nuevamente un granito de diente de ajo y par de hojitas de laurel. Le echamos un poquito más de habichuelita. Un poquito más, y así queda. Si queda otro poquito más, y así queda. Ahora sí, muy bien. Hacemos así para que se asiente bien la habichuela y quede firme. Así, ok. Otro poquito más. Okay, muy una bien. Vez que llenemos todo en la botella de habichuela, vamos a proceder a introducirle un pedacito de papel de aluminio. Lo hacemos así, le hacemos un pequeñito hueco. Y vamos a usar alcohol. Y con este alcohol lo mojamos bastante y lo colocamos dentro aquí, y con este aire lo vamos a prender. Le vamos a poner un poquito de fuego ahí, vamos a ver si tiene fuego. Y entonces lo vamos a cerrar, esta tapita nueva lo vamos a cerrar bien, porque el fuego va a consumir el oxígeno que queda en la parte superior de la botella dentro, y entonces esto se va a sellar al vacío. Y entonces aquí tenemos la habichuelita que va a durar más o menos 5 años o más. Bueno, hacemos una pausa y ya comenzamos. Adelante. Bueno, amigos, espero que hayan aprendido hoy sobre este pequeño taller que le ofrecí a todos los miles y miles de seguidores que siempre ven el canal YouTube Viajando con Mr. Marrero. Recuerden usar su mascarilla, mantener aislamiento físico y aislamiento social. Cuídense mucho y cuídate tú y cuida a tus seres queridos. Ah, y si te gustó este video, dale like, suscríbete y dale click a la campanita para que YouTube te envíe el próximo video que pienso subir la siguiente semana. Y recuerden que el conocimiento de sí mismo es la práctica de la virtud para hacer el bien a nuestra humanidad. Nos veremos, Dios los bendiga, hasta luego, cuídate mucho. Thank you.